¿Qué tal, amigos? Aquí Simultrucky con una nueva video review. Y esta vamos a revisar la figura de Transformers Cyberverse Warrior Class Soundwave. Sí, por fin tengo en mis manos la figura de Soundwave de Cyberverse. Esta vendrá a ser mi primera figura de Soundwave que tengo en toda mi vida, ya que no he tenido otra figura. Pero vamos a ver primero la caja o el empaquetado o el blister, ¿no? Aquí podemos ver un arte conceptual de Soundwave, el logo de Decepticon, Transformers, Cyberverse, Transformers, la figura aquí adentro de la burbuja, Soundwave, Hasbro, logo de Decepticon, y su gimmick que es Laser Beam Blast. Aquí vemos la imagen que se usó para implementar esto. De este lado vemos acción de Decepticon. Y aquí vemos a Shadow Striker, a Starscream y a Megatron. Acá atrás vemos a sus compañeros de oleada o de Wave, que es Sprawl, Bumblebee y Hot Rod. Aquí vemos las advertencias, logo de Hasbro. Aquí vemos el logo de Hasbro. Aquí vemos que se transforma en nuevo paso, modo vehículo, modo robot y de nuevo el gimmick. Y aquí podemos ver su nombre. Bueno, más que nada, pues vamos a abrir la figura. Ahora, esta vendría a ser la, creo que Wave 3 o algo así de Transformers Cyber, pero deja saco la caja de toma. Bueno, aquí vemos. Y esta vendrá a ser, creo que la tercera oleada de, de los Warriors de Transformers Cyberverse. Y esta figura no fue muy fácil que la haya conseguido, ya que la vi la semana pasada en un Walmart. Y pues en ese momento no tenía dinero, aproximadamente. Como unos $1. Tenía aproximadamente $1. Y pues no tenía mucho dinero para esta figura, que costaba casi $20, creo yo. 320 pesos, como 20, 17 dólares. Y pues la pude conseguir. Una semana después que fui, ya que la había guardado o la había oculto, y en ese tiempo bajó de la mitad, como $10, $12 aproximadamente, 150 pesos. Pero bueno, sin más habla, aquí tenemos la figura de Soundwave, que la verdad, pues la siento un poquito pesada, no sea, no tanto, y se ve bien en mano. La verdad, la figura me gusta mucho. Como la tenía en caja desde hace unos días, pues se ve bien en mano. Aquí vamos a ver sus puntos de articulaciones rápidamente. A ver. Voy a bajar un poquito la toma porque no se logra ver la figura. La figura, vamos a ver sus puntos de articulación. Su brazo gira 360 grados. Su codo flexiona. También atrás. También atrás. Su brazo está en un ball joint. Sus piernas hacia adelante. Esto lo mismo. Hacia atrás. Y aquí en la rodilla. No tiene nada en los, no tiene pie en los pies, ni en la cintura ni en la cabeza. Vamos a ver el amplio detalle. Ok. Vemos que aquí tiene
dorado aquí, también acá, y acá abajo que simulan ser sus de play y pausa y todo esto de la grabadora, aunque no se transforme en una radio, en una grabadora. Aquí vemos unos wave o oleas, que creo que esto es como habla en la serie. Sus pies aquí, que esto vendrá desde la ventana en negro. Su cañoncito en detalle, acá, en como rojo. Y sus ojos en rojo y su boca en un gris opaco. Esto que vendrá es una antena en un blanco. Y ya, sería todos sus detalles. Aquí se ve de delante, a ver, acá. Ahí está, así se ve de delante, adelante, de lado. Y tiene una mochila, pero no sé si le gana el peso. Así se ve detrás la mochila, que aquí sí se ve como detalle. Y de acá. Bueno, ahora, lamentablemente no tengo mis figuras para hacer un comparativo adecuado. Así que disculpe por eso. Y vamos a ver su gimmick. Que su gimmick funciona básicamente cuando rotamos su torreta. Vamos. Que sale este Laserbeak. Que creo este en un color rosita traslúcido. Y su pico en gris metálico, miren. Que es un gimmick algo. A ver, enfoca. Ahí se ve. Que es un gimmick algo un poco padre. Ya que la verdad esto sí va con Soundwave. Lamentablemente la esta cosa no se quita. Lo contaría como figura si se quitara, pero no. A ver si la podría ver cómo quitárselo. Porque no tendría nada atrás. Y pues lo escondemos. Pero bueno. Ahora, vamos a transformar nuestra figura de Soundwave. Así que lo primero que hago yo es ocultar la cabeza. Que aquí está en este como, ¿cómo lo diríamos? En esta parte que se desliza. Aquí vemos esta parte que cuando la deslizamos tapa la cabeza. Esto que vendrá a ser la antena tapa aquí para que no se vea el rostro. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es separar la cintura, que está conectada en una bisagra. Y conecta en este poste con este orificio. Enfoca en este poste con este orificio. Conecta. Y pues conectamos los pies que están en estas como postes. Y acá hay un orificio. Pero no sienta muy bien. Ahí está, ya siento. Y ahora, esta parte que queda descubierto va a ser como unión entre estas dos piezas para que no se separen. Y va a caber aquí. Vamos a angular para que quepa y a meter. Y aquí esto tiene unos orificios, que eso sí se me olvidó. Y aquí unos postes, que esto va a asegurarnos esta parte. Muy bien. Ya pues solo falta pues esconder los brazos. Pues, de esta forma vamos a acomodarlos. Y esta pieza, cuando la movemos, se oculta y saca esta otra parte. Ya solo cuestión de brazos, que aquí tiene los brazos meter. Aquí hay un póster y acá hay un orificio. Está, hizo un pequeño clic. Y ya tenemos nuestra figura de Soundwave transformada en su modo vehículo. Se ve bien, la verdad. Es como una camioneta blindada, un carro blindado. Pero no tiene nada de Cybertron. Porque las figuras, bueno, la serie está en Cybertron. Que la verdad no se ve que escanean un modo vehículo ni en la Tierra. Pero está muy bonito. Vamos a ver los detalles del vehículo. Tiene mucho detalle, pero no está pintado. Sus llantitas están en negro. Esta tu parrilla o parte de defensa de adelante, esto en blanco, ya que esto es articulación de las piernas. Es todo esto en azul, todo el vehículo en azul. Sus ventanas en un negro. Aquí está, que está como con rejillas en negro. Su cañoncito, pues ya vimos que es en un rojito. Esta parte en blanco, ya que es la antena, pero no hay necesidad de abrirla como así.
Ya que acá está la antena, ahí sin pintar. Y pues de atrás tenemos el pecho del robot. Rueda muy bien la figura. Y pues esto se vendría a ser todo el video, ya que tampoco tengo figuras para compararla en modo vehículo. Pues un tamaño mediano, diría. Pero bueno, yo esta línea la verdad no hay que exigirle mucho, ya que pues está basada para los niños, niños pequeños como de 6. De hecho aquí dice que es para mayores de 6, pero creo que es para menores. Y pues así tienen que ser, muy simples, así. Yo la verdad no me gusta que la cabeza no se mueva, ya que siento yo que así es más probablemente de que se rompa, porque los niños las van a estar golpeando y todo, a que se pueda separar. El Geek Me me gustó mucho de esta figura, ya que es algo único y algo que nunca se había visto en esta línea. Ya me gustó la figura, y además creo que es una buena figura. Creo que si la pintaran un poco sería una excelente figura. Pero bueno, esto vendrá a ser todo en el video. Espero que les haya gustado, denle like, comenten, suscríbanse y nos vemos en la próxima.